Comenzamos hablando hoy de la carrera por la Casa Blanca porque el fin de semana fue clave para el precandidato presidencial Bernie Sanders. Obtuvo una clara victoria en las primarias del estado de Hawái, donde habían 25 delegados en juego con el 71% de los votos, completando así tres victorias en las consultas de este domingo, en la que se suman los estados de Washington y Alaska. Pese a una contundente victoria para Sanders en la parte oeste de los Estados Unidos, Hillary Clinton sigue siendo la favorita gracias al apoyo conseguido en las primarias del sur. Clinton cuenta ya con 1.712 de los 2.383 delegados necesarios para lograr la nominación del partido, mientras que Bernie Sanders se queda en los 1.004 delegados según estimaciones recientes. En todas las encuestas nacionales que he visto, estamos venciendo a Donald Trump por un margen mucho mayor que la exsecretaria Hillary Clinton. Comenzamos esta campaña con 3% y 60 puntos por detrás de Clinton. En la última encuesta estamos a un punto por delante. Tenemos el momento. Y yo creo que muchos de los superdelegados están ahora mirando a qué precandidato demócrata está en la mejor posición para vencer a Donald Trump. Muchos de ellos están entendiendo que es Bernie Sanders. Por su parte, el precandidato republicano Donald Trump continúa siendo objeto de críticas. Un grupo de vecinos de La Merced, un barrio popular del centro histórico de la capital mexicana, prendieron fuego a una figura del magnate en el marco de la tradicional quema de Judas, una costumbre común en buena parte de Latinoamérica en época de Semana Santa. Cientos de personas se congregaron el sábado por la noche para ver arder a la figura. Incluso medios locales mostraron efigies de Trump listas para ser quemadas en otras ciudades del país, como Puebla y Monterrey. Vi que estaba echando pues su discurso, ¿no?, para su candidatura, y entonces pues yo vi que como que estaba hablando mal de los mexicanos y de los inmigrantes.